Muy buenas, gente, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Baldur's Gate 3. Antes de empezar, como siempre, no olvidéis dejar un buen like, comentar y suscribiros. Y vamos a continuar. Vamos a ir a por la. Vamos a ir a la forja. A la forja adamantina antigua. No tengo más. No tengo más recuperaciones cortas. Pero tengo pociones, así que voy a tomarme alguna poción de vida. Voy a tomarme. Así mismo está bien. Y vamos a ir a por la forja y a forjar algo. ¿Qué necesitamos para la forja? ¿Qué necesitamos? Necesitamos los moldes, que creo que en total había unos 6. O sea, ahora no estoy seguro, ¿eh? Pero sé que había 5 o 6. No sé si alguien más tiene moldes. Voy a echar un vistazo un momento aquí. Molde. Molde. Quiero filtrar por molde. Vale, de momento nosotros tenemos 5. Molde de armadura media, de armadura pesada. Es la que nos interesa, es la que quiero hacer. La armadura pesada. Entonces, me da igual si me falta alguno, ya lo conseguiré. Y necesitamos mineral de mithral. Mineral de mithral. Vale, ¿quién lo tiene? Tú tienes un mineral de mithral, vale. Pues con uno y el molde es suficiente para poder, para hacer lo que queremos hacer. Entonces, ahora tendríamos que ir a la forja, que la forja está hacia aquí abajo. Es decir, vamos a ir yendo hacia la forja y vamos a crear la armadura. Nos vamos a encontrar con una cosita cuando intentemos hacer la armadura, ya lo veréis. Entonces, estuve mirando un tutorial y tal para ir apañado, la verdad. Porque no me acordaba bien de qué se necesitaba y de todo. Y lo prefiero asegurarme antes de ir aquí a los gili. El grupo ha obtenido 180%, o sea, 180 de experiencia. Forja adamantina, vale. Nos vamos a tener que colocar. Vale, 30 más de experiencia. Nos vamos a tener que colocar de forma muy troleito, ¿eh? De forma muy precisa. Vale, para empezar, voy a empezar a separar el grupo. Este señor, que es quien más fuerza tiene, creo que voy a colocar. No, los voy a colocar aquí. Astarion se va a quedar en medio. Vale. Gil se va a colocar lo más lejos posible. Y Corazón Sombrío se va a colocar con Gale. ¿Vale? Dicho esto, Clam, 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 Clam. Necesitamos el molde de la armadura pesada. ¿Vale? Armadura pesada, ¿no? Vale, introducir. Y ahora necesitamos meter aquí el mineral de Mindral, que lo tiene también nuestro colega Clamelgrith. ¿Dónde está? Mineral de Mindral, Astarion. Me lleva una flecha, perdón. Bueno, troleada. Hostia, le he dado la O sin querer. ¿Cómo odio esa? Vale, ahora aquí insertamos el mineral. Introducir. Bien. Y creo que he llegado a un salto. Es que creo que ahora aplasta esto. Creo, ¿eh? No estoy 100% seguro, pero creo que ocurre. Entonces, ahora que hemos introducido y todo, vamos a hacer un guardado por si acaso. Y voy a darle a la palanca. Vale. Teóricamente, ahora esto se llenará de lava. Teóricamente, debería ocurrir eso. Vale, de hecho creo que voy a cambiar. Este va a volver aquí. Hay que darle a esta palanca. Por lo tanto, voy a darle. Voy a hacer una cosa. Con esta señora, que puede venir bastante bien. La voy a colocar aquí. Voy a colocar ya los espíritus guardianes, porque me parecen muy pros. Entonces va a tener esta aura de protección. Y este señor va a activar la palanquita esta, que va a llenar esto
de lava para empezar a hacer todo el jaleo. O sea, viene animazao. Que viene animazao. Esto se llena de lava. Y ahora viene el protector, el guardián de la forja. El muñeco. Ay, mi madre, el bicho. Ay, ay, qué miedito me da. De hecho, Clam va a tener que soportear bastante. Y no me jodas que Clam es el último. Vale, ¿cómo hago esto? Voy a darle así. Bien. Creo que voy a tragar un poco de daño. Terminar turno, terminar turno, terminar turno. Turno de este, que espero que se acerque aquí. Porque teóricamente creo que va al último que lo ha pegado. ¿Tengo tres ataques? Ah, vale, se había bugueado. Por favor, no me mates. Bueno, me sirve. Tal vez no me tenía que haber movido. No me puedo tomar ninguna poti, ¿no? No. ¿Vale? Y voy a... Tengo que hacer así. ¡Oh, un crítico! ¡Ojo, eh! Ni tan mal. Y ahora sí, terminar turno, terminar turno, terminar turno. Turno de este que debería ir a por Astarion. Espero que se quede aquí abajo. Creo que está a nivel de Katakluskis. Creo. Voy a tomarme una poción grande con este, la verdad, con Clam. ¿Dónde tengo la poción de curación gorda, tío? Poción aquí. Vale, termino. Vale, y este lo va a dar a la palanquilla. Creo que... ¡Bien! Bien, me gusta. Me gusta. Me gusta porque creo... Ah, ya tengo el objeto. Y esta tía está en la shed. Me gusta. La mierda es esta mierda, ¿eh? O sea, la mierda son estos mierdas. Si le doy dos a cada uno, me los cargo. A ver. Vale. Uno ha muerto. Not bad. Voy a intentar cargarme este. Vale, acabo de fallar. Increíble. Pues hay que ir a por este. 70 de vida, ¿eh? Como que pifia, tío. No, ¿por qué no recibe daño, bro? Tengo miedo. Tengo miedo, no me puedo curar. Ay, tengo miedo. Creo que le tengo que volver a dar a la palanca, ¿eh? Creo. Creo que le tengo que volver a dar a la palanca. Buah, no estoy seguro, ¿eh? Ahora de lo que ocurre, la verdad. Igual se me ha liado. Buf. Voy con esta por la palanca. Voy con esta por la palanca, tío. Buah, en verdad. Bien. Lo que pasa es que Clam está muerto. Siento decirlo así, pero Clam está. Y el mago también. La he liado. La he liado parda, tú. Que si no le toca la mierda esa, no se muere, ¿verdad? Uf. Igual la he liado un poco parda, ¿eh? Que acércate y comete. Vale, al menos aquí la han dejado en paz. Oh, oh. Bueno.
Dentro de lo que cabe, no estoy tan mal. Estos sí están fatal, pero bueno. Que están en la shit, bro. Voy a hacer un preservar vida, tío. Esta es la única que está al 100%. Bueno, y este aún aguanta. Vale, a ver. Ven acá. Ven acá, por favor. A ver, Clam. Dime que aguantas. Dime que aguantas, Clam. Me quema, tío. Qué hijo puta. ¿Dónde tienen los espíritus estas? O es que duraban X turnos. Ah, que los bichos estos también atacan a este. ¡Toma! Me sirve. Vale, que la mega muerto, que lo sepamos. Este. Ven para acá, por favor. Atácame. Atácame. Tú, ¿te vas a llevar un coso de estos? ¿Te vas a ir a la mierda? Y le puedo lanzar una. Me lo he curado yo. Me he curado yo. Qué malo soy. Hijos de puta, ¿eh? Se van a cargar a dos personajes al final. Es la primera vez que hago esto, la verdad, ¿eh? Con Senacta. Vale, quédate ahí. Creo que bien, ¿eh? No. Vale. Astarion. Ya no tengo paso brumoso. Tengo esto. Dime que llego ahí. No me queda movimiento, tío. Buah, pero es que igual me muero, ¿eh? Voy a quedar ahí. Y dime tú que llegas, por favor. No llega. No llega, tío. Bueno, pues voy a atacar el bicho este, sí. No llega, tío. A ver si este está parado ahí y le puedo volver a dar un forjón. Menos mal. Buah, quédate ahí, estás perfecta ahí. No te creo, tío. Objetivo principal. Por favor. No te estoy creyendo. No te estoy creyendo. Solo tengo que llegar ahí, por favor. Me da igual el ataque de oportunidad. Por favor, llega. No voy a llegar, ¿no? ¿Le puedo dar con esto? ¡Sí! Vale, ahora tengo que no morir, la verdad. Tengo que sobrevivir a esto. Tengo que sobrevivir a este hijo de puta. Espero que me lo cargue, tío. Menos mal. Menos mal, ¿eh? A 3 de vida, bro. Por favor. Astarion. Lo bueno ahora es que en principio me llevo esto. Palanca y eyección de molde, a ver. Vale, tengo el molde. Ah, tengo dos muertos, pero bueno, tengo el molde y creo que he recuperado el tú, porque tengo un anillo aquí que nadie lo lleva. Yo sé que lo lleva esta, ¿sabes? Alguien que no lleva anillos, tú. ¿Quién tiene la armadura? ¿Quién ha conseguido la armadura? Astarion a lo mejor, porque es el que estaba ahí, ¿eh? Sí, armadura de bandas de adamantina. Nice. Vale.
Punto positivo lo tengo. Punto negativo, quien tiene que usar la armadura está muerto. Entonces, a ver, punto positivo, hemos ganado y hemos conseguido crear la armadura y matarnos al boss este. Palanca y eyección de molde. Voy a por este. ¡Uf! La primera vez que lo hago, pensaba que sería más fácil, la verdad. Control de plataforma. Vale. Pues lo que voy a hacer es... voy a juntarme con Astrid y nos vamos a ir al campamento a revivir a la peña, la verdad. Voy a hacer un guardado aquí. Y me voy con esta señora a revivir a Clam y a revivir a Gale. ¿Dónde está el señor que revive? ¿Dónde? ¿Está por aquí? No. ¿Dónde está el señor que revive a gente? Aquí estamos, tío. ¡Mustio, guapo! A ver, ¿cómo te lo digo? Les digo que es un cordero, como debe ser. ¿Precisas de nuevo un aliado o quizá una resurrección? Tengo que resucitar a alguien. Quiero resucitar a Clam. Aquí está el oro. Muy bien. Y... luego tengo que resucitar a alguien más. Borra tu nombre de los archivos. Álzate, dice. ¡Hala! Para arriba. Parece que sí, debo resucitar a alguien. Que resucitar a Gale. Aquí está el oro. Pa, pa, pa. Otra vez el paripe y vamos a resucitar a este. Vale. Uf, es que va a ser muy top esto, eh. Pum, 21. La armadura de placa. Ay, mi madre, el bicho. Y no sé si hacer algo más. ¿Por qué me ha dado necropsia cero? Vale, ya que estamos todos reunidos, aún habiendo revivido, la verdad, voy a hacer un descansito, Voy a hacer un descansito. ¿Cuentas con suficientes suministros? Sí. A mimir. Selección automática, descanso completo. A mimir, a ver qué nos vemos. ¡Oh! ¡Ha vuelto el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! El cachorro picotea la mancha roja de su pierna. ¡Ay, está malito! Ah, te tocan animales. Susurrar para calmar, atacar, marcharte. A ver. Soy malísimo. Me saco un 5. ¿Puedo volver a tirar, por favor? Menos mal. El cachorro te mira con ojos brillantes. Con un ululato triste. Te muestra la pata y ves una herida. Así. A ver, voy a guardar porque como se lía, ¿qué es lo que más tengo? Supervivencia tengo bastante. Medicina niet, pues... voy a darle supervivencia. Balón 15. Not bad. El cachorro que tiene la herida y le da un pequeño picotazo curioso. My mother, bitch. Adorable. Avísame cuando te traiga algo fresco. Creo que hemos curado y nos quedamos con el oso lechuza, la verdad. Creo. Pensaba que había descansado, digo, porque hasta que no tiene vida. Oye. Se me ha bugueado, le he dado hace media hora, tú. Está un poco bugueado esto, Oye, muy bien, Pues muy bien, la verdad. I like it, lo que acaba de ocurrir. Castigo divino 2, preguntar también. Voy a mirar un poco esto, a ver si tengo alguna cosa que no tenga sin preguntar. Porque creo que antes alguien ha hecho un ataque de oportunidad sin preguntar. Conjuro no preparado. Ah, que preguntar lo tengo ahí, coño. Preguntar, preguntar, preguntar. Vale. Pues vamos a volver.
Podríamos forjar algo más. Bueno, de hecho no, porque nos falta mineral adamantino de este. Y ahora lo bueno es que no sé si por aquí puedo encontrar o hay algo más. Tengo curiosidad ahora. Creo que por aquí no estoy viendo ningún... ninguna forma de escape. Así que creo que esto era el control de... sí, control de la plataforma para irnos hacia arriba. Se me ha bugueado el personaje. Ah, bueno. Bueno, bastante increíble lo que acaba. Voy a recargar porque no creo que sean tan inútiles, la verdad. Voy a... Quiero hacer esto porque quiero ver. A ver si hay algo debajo que no haya visto, ¿sabes? Algo raro, yo qué sé. Algo mágico, doramio. Y poco queda ya para la... para llegar al... al acto 2, ¿eh? Poco queda. Vale, a ver, pedazo de subnormales. Quedaos todos aquí arriba. Menos mi coleguita Clamel Gris, que se va a superar del grupo para darle al botón. ¿Vale? Venga, adiós. A ver si hay algo por aquí abajo. No parece, no veo nada, la verdad. No, no veo que haya nada que digas, uy, ahí esto y tal, no. No, no veo nada. Así que nada, vamos a volver a darle al botón. Que baje esto. Y le vamos, y nos vamos. Vale, a ver si puedo activarlo con esto. Bien. Forja. Vale. Ahora, de hecho, creo que podemos continuar por aquí. Si no recuerdo mal. Aquí no sé si hay nada. No sé por qué. A ver. Quiero inspeccionar un poquito. Voy un poco solo con este. Porque quiero ver qué hay. A ver, si me encuentro enemigos o lo que sea, ya... ya solicitaré ayuda, La lava ha entrado en erupción. Será mejor ir con cuidado. Está calentita. A punto de estallar. Uy. ¿Puedo hacerlo estallar? A lo mejor tengo que ir desde aquí arriba. Uy, aquí hay bichos, By the hell, it's a lava elemental. No wonder the lake's so volatile. Vale. Vale, increíble. Me gustaría haber vuelto hacia atrás. A ver qué hace este, más 72, increíble. Parece que se cura en la lava. Como me empuje, estoy muerto. Crear lava, vale. ¿Cómo que no hay espacio suficiente? Menos mal que ha fallado. La armadura de nivel 50. Vale, voy a volver hacia aquí. Y mis coleguitas se van a acercar. Mis coleguitas se van a acercar. Por aquí es donde he bajado, creo. Entonces creo que solo queda eso, por investigar aquí. Creo que hay que sacarlo de la lava, ¿Puedes saltar, cabeza de orco? Vale, ¿quién va primero? Vino turno, turno de este bicho asqueroso. Hace un correr. Hace un correr que parece que no hace nada. Se ha bugueado de la cabeza. Se bugueó, mi gente.
Oye, ¿vas a hacer algo o estás trolling, ¿no? Vale. Pues me toca a mí. Bien, le quito vidita. Y me voy. Glifo custodio. No lleva más, ¿no? No, es que no llega nada ese día. Es increíble lo poco que tiene, tío. A ver. Es que como se cura, estoy troleado, ¿sabes? Voy a guardar por si le cura. ¡No! Qué troleada, tío. Tiro perforante, a ver. Inmune a heridas abiertas. Bueno, tenía pinta, ¿no? Se ha curado, tío. Para mí que hay que sacarlo de la lava 100%, ¿eh? Creo que hay que sacarlo de aquí. Tú estás aquí, por si acaso. Y mago pop. ¿Qué puedes hacer? Oh, esto igual lo hace pupita, ¿o qué? ¿No? Contraataque. Ojo, ¿eh? Ojo que le ha hecho pupita. Podría leer lo que hace también, te digo, ¿eh? Antes de hacer el imbécil. Examinar, a ver. Regeneración magmática, que es lo que está haciendo. Recupérate cuando empieza su turno en una superficie de lava. Exacto, hay que sacarlo de la lava. Entonces, la presencia de esta criatura altera la lava cercana y provoca enorme que forme burbujas. Si no quedas a esta entidad o huyes del combate, puede que luego te guarde cierto resentimiento, pero no seguirá siendo hostil. ¿Ah? Tierra fundida, las huellas de esta criatura dejan charcos de lava. O sea que, claro, hostia, está jodido pues, ¿eh? Porque si deja charcos de lava... Mantente ahí, va. Voy a volver a dar una cosa a esta. Vamos a ver si se recupera también en su lava, en la superficie de su lava o no. De hecho, ahora aquí creo que no hay lava, ¿no? Ey, 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 que se me ha bugado la cámara, bro. Vale, estoy jodido. No, ahora en serio, no sé qué hacer. ¿Rayo de escarcha o qué? Le he quitado 12. Le intento lacerar. Es que igual me lo tengo que cargar de una, ¿sabes? Y cargarme algo así de una está bastante difícil. Bueno, igual no está tan difícil. Voy a invocar un arma de daño. ¿Este mismo? ¿Vale? Mago, dale con todo, por favor. ¡24, eh! Le voy a dar hasta con la secundaria. ¡Uf! Y le mete un crítico a 6 de vida, bro. El arma no la ha dado esta. No sé. Por favor, mátalo. Por favor, mátalo. Menos mal. Menos mal. O sea, había que cargárselo de una. Y tampoco tiene tanta cosa, ¿eh? La madre que lo parió, te he dicho. Vale. Entra en modo por turnos, Niet. Vale, lo que quiero hacer es... Estoy solo, ¿no? Voy a guardar. Voy a guardar la muerte de este bicho. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. En el próximo turno, o sea, el próximo turno, ¿sabes? En el próximo capítulo continuamos viendo un poco lo que nos encontramos por aquí. Que parece que hay tesoros y demás. Y nos queda alguna cosa también por el Underdark antes de irnos al acto 2. Así que nada, gente, no olvidéis dejar un buen like, comentar, suscribiros. Un besito para todos y nos vemos. Chao, chao.